kontuan izan behar dugu, bueno, naziek eta frankistek erailako biktimak, ez bakarri gaztiztara, baizik eta Euskal Herri osoan Legion Kondorraren ondorioz bombardaketa pairatu zituzten pertsona guztiei, gure babesa, gure laguntza eta gure oroimena. Y pasa también porque 82 años después podamos hacer justicia con las dos personas civiles que murieron en aquel accidente de aquel avión nazi. Creo que en esta ciudad durante mucho tiempo se ha podido hablar de aquel accidente que también el régimen intentó esconder, pero pocas veces se ha hablado de aquellos dos vitorianos que perdieron la vida en esta misma plaza hoy hace 82 años. Por eso desde el Ayuntamiento queremos daros nuestro cariño, nuestro apoyo y decir que efectivamente este Ayuntamiento está con todas las víctimas y también con las víctimas del franquismo. El movimiento de reconstrucción de la memoria histórica llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz los últimos meses está ayudando a que afloren verdades olvidadas para muchos de nuestros vecinos y desconocidas para la gran mayoría de los jóvenes de nuestra ciudad. Denok argi behar izango genuke biktimek ordaina jasotzeko duten eskubidea.